Bienvenidos a las breves de la zona, soy Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. En solo 24 horas, Guanajuato confirmó 84 nuevos pacientes que dieron positivo a COVID-19. Hasta ahora el pico más alto desde que comenzó la contingencia en el estado. Así, Guanajuato alcanzó los 1,149 pacientes con coronavirus, pero además 1,002 pacientes se contagiaron dentro del estado, es decir, es transmisión comunitaria. De igual manera, se registra incremento en los fallecidos al reportar hasta este jueves 5 víctimas más. 4 hombres, entre ellos un joven de 25 años, residente de Dolores Hidalgo, quien falleció en el Issste de Guanajuato y padecía algunas enfermedades. También se reporta una mujer que falleció. El detalle completo y por municipios, consúltalo en nuestro portal. En una semana se viralizó por WhatsApp y redes sociales un mensaje falso que ofrece programas de 25,000 a 50,000 pesos a nombre del gobierno federal, pero es un fraude. Así lo advirtió Mauricio Hernández Núñez, delegado de los programas integrales del gobierno de México en Guanajuato, que expuso que en la última semana se han acercado 20 personas que tenían dudas. Hernández explicó que el gancho son los programas federales, pero son falsos, además de que se quedan con los datos personales de las personas que acceden al link. El funcionario federal recalcó que en caso de caer en el engaño, los ciudadanos pueden denunciar ante la Fiscalía General de la República y ante la propia delegación federal. El arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, afirmó que legalizar el aborto en Guanajuato es uno de los atentados más graves a la vida, incluso lo catalogó como infanticidio. Cortés Contreras lo sentenció así en un comunicado emitido en medio del análisis que se realiza en el Congreso del Estado, por medio de reuniones virtuales con agrupaciones civiles para revisar las iniciativas del PRD y Morena para despenalizar la interrupción legal del embarazo. Mañana viernes, los legisladores de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud atenderán a grupos Provida para revisar la propuesta legislativa que se piensa dictaminar en una semana. La Arquidiócesis de León puntualizó que está a favor de la vida y en contra de la legalización del aborto en la entidad. Pidió a los creyentes ser indiferentes ante la amenaza y defender la vida desde su concepción hasta la muerte. La información completa la puedes consultar en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti más información.